Solo número 5 es el solo de los drags. Todos son drags, que son como flams, pero doblados. Me quedo con el compás 11 y 12, con los compases 11 y 12, que básicamente tienen un acento en la contra, en el I, y después tienen un drag con la misma mano. Es decir... Entonces eso es complicado. Normalmente cuando haces un drag es fácil hacer el drag, el acento con una mano y hacer el drag con la otra. Pero esto es al revés. Con la, digamos, con esas dos notas de gracia lo hacemos con la mano que acaba de hacer el acento. Entonces ese paso es complicado. Un truco, hacer el acento y con ese, digamos, inercia, con esa inercia que tiene la mano, que sube, pues utilizarla para hacer el drag. Es lo único que se me ocurre. Lo más importante es que la mano esté bien suelta. Y eso es lo que os puedo contar de este solo. El solo número 5. El solo de los drags.